el día de hoy vamos a conocer algunos datos en relación a un árbol que produce jabón como frutos, así como lo escuchas. El árbol llamado Sapindos mucurosi es famoso por ser conocido como el árbol del jabón. Originario de las montañas al pie del Himalaya, puede alcanzar 15 metros de altura, solo en latitudes de 1500 a 2200 metros. Su nombre significa jabón de la India, ya que sus frutos desde hace siglos se utilizaron como detergente natural para lavar el cuerpo, la ropa y el cabello. Todos los árboles que pertenecen al género Sapindus contienen en la cáscara de sus frutos una sustancia natural llamada saponina, cuyas principales características son los detergentes. Por eso son conocidas como nueces de lavado. La saponina, al entrar en contacto con el agua, se disuelve y produce una solución jabonosa que limpia, generando una ligera espuma de muy agradable olor. Las ventajas de utilizar estas nueces para lavar son las siguientes. No contamina, obviamente porque esta manera es mucho menos perjudicial para el ambiente en comparación con las espumas que producen los detergentes químicos industriales. Además, el agua que se utiliza en el lavado no aporta al medio ambiente ningún agente contaminante y se puede utilizar como agua de riego. Otra ventaja es que es mucho más económico, y esto porque un kilo de nueces rinde 100 lavados en la lavadora o 6 meses de lavado para una familia de 3 personas. Cuando lavas con este tipo de nuez, no necesitas un suavizante, esto porque confiere una elasticidad natural a los tejidos. De hecho, es muy recomendado para tejidos delicados, van a quedar muy suaves y con un olor muy agradable, además de que los colores permanecen intactos. Es antialérgico. Al ser un jabón neutro, es recomendable para las personas alérgicas y que tienen una piel sensible. Además, al ser utilizado como shampoo, deja el cabello liso, brillante y muy fácil de peinar. ¿Cómo se utilizan estos frutos? Bueno, para utilizarlos, una vez que los recoges y las nueces se secan, hay que pelarlas separando las cáscaras. Luego vas a colocar 3 de ellas en un saquito de algodón y vas a utilizarlo junto a tu ropa para lavarla. El aroma es muy suave, por lo que también puedes agregar unas gotas de aceite si quieres obtener un perfume más intenso.